hablando. Mi lengua hispánica. No, esto no está de capacitamiento, pero no es público. Estamos con Olim, tan famosa que le hablaron los de Riot ahorita. No es cierto. Creo que eran unos señores extraños que dijeron, vamos a hablarle a esa mujer para ver si podemos conseguir su contacto y después saliendo del evento a ver qué pasa. Entonces me dio un poquito de miedo. Ah, no es cierto. No, yo confío plenamente que sí me hablaron ellos, ¿sabes? Le hicieron la entrevista y todo. ¿Ves cómo si eres bien famosa? No, de hecho coincidió que íbamos pasando y dijeron, ¿pues puedo hacer una entrevista? Entonces dije, pues sí. ¿Pues ya qué? Pues bueno. Y ya. Entonces fue como las estrellas se alinearon para que saliera en una entrevista y no saliera en un video que no salgo bailando. En un blog. En un blog. ¿Tú estás el blog? Lo pusiste en tu stream. Ay, creo que, oye, es cierto, lo pueden ver en retransmisión. Yeah. Ah, pero ya tiene mucho. Ya tiene mucho, guardado, exportado. Resubido a YouTube. Se va a culpar por copyright. Bueno, también Olim nos trae paseando por todo este. ¿Yo? ¿Lugar? Sí. Yo dije que quería bajar. Quería ver el escenario, porque estamos allá arriba y entonces es como de, nada más de lo que es la comida. Y ya. Si quiero bajar más a cancha. Me dijeron que ellos, que sí podían bajar a cancha ustedes. Sí. Ay, ¿porque somos invitados tuyos? Pues sí, ¿no? Se supone, no sé. Me dijeron, ¿pueden bajar a cancha con ustedes? Y dije, ah, bueno. Este bien me ha convencido. Bueno, porque a mí no me invitaron a este evento, me invitó ella. Hola, yo te invité. Yo fui la que lo invitó. Pero ¿por qué no? Me hubieras dicho de decir igual. Pues es que supongo que otras escaleras allá. Después de que Olim nos perdió una hora 15 minutos, regresó con comida, con una sudadera de Twitch y con una bolsa. Y nosotros esperando. Y dos playeras. Y dos playeras. Ah, bueno, que ni siquiera nos dio a nosotros. Nunca me dijeron que las querían. Solo se la regaló una que llegó y está regalando playeras, sí, llévatela. Me dijeron que la regalara. Literalmente llegó y me dijo, ya estoy regalando. Sí, llévatela. La hizo feliz y a nosotros no. Ella tiene comida, nosotros no. ¿Quieres? ¿Eh? ¿Y ahora dónde se supone que vamos? Sí.
todo está muerto y están peleando con aplaudidores. Quiero entrar. Sabemos este todo tipo, hasta triple tenía en el momento. También se está llevando Dani ahí. Esto es decir, al final de la completa aquí y vemos que antes estaba parado, ya no ve que está caminando, qué está pasando. Ya les explicaron nuevamente el espacio inundado, la ventaja todavía está logrando por parte del equipo de segundo. Así que no se tiene que ver como muy preocupado realmente. Los timings todavía están un poquito fuera de tiempo. No importa, recordemos que al 5.50 va a estar saliendo aproximadamente ese overkill. Entonces en ese momento es cuando Shocker World le interesa nuevamente recuperar el control de esa parte de la mano. Exactamente, bien lo mencionas. Ahí estamos viendo a Sosia que está cayendo, Dualis se acaba muriendo a manos de Trip. Y nada que hacer en ese aspecto. Siento que también el equipo de Sega no está controlando los combos. Ha sido un poquito correcto en ese aspecto. Cuando Shock the God le regala el campo, el que todo quiere tener, entonces no lo conserva, no lo sabe guardar, quiere sacar kills, pero no es la manera. Y el sin respeto, ¿lo alcanzaste a ver ahí? Sí. Shock the God realmente aquí el factor psicológico lo está aprovechando muchísimo. Ya está faltando el respeto a los jugadores ahí para dejarles claro que son superiores. Y el equipo de Sega no tiene que dejarse afectar por esto. Tiene que seguir jugando su juego, mantener las rotaciones constantes. Y recordemos que estamos a nada de que ya esté saliendo ese overshield. Ahora ambos equipos van a estar haciendo el empuje para la parte del medio del mapa para llegar a nuevamente tener control del Titan, que nuevamente tiene alto. Ya está causando daños ahí con Daniel, que rápidamente va a estar tratando de salir de peligro. Y aquí viene la protección por parte de Atso. Vamos a ver si lo puede ayudar. Parece que está aquí Nubes protegiendo. Y ves el Timbor, tienen acorralado totalmente al equipo de Sega. Totalmente, se lo acaba llevando, pero bueno, Atsu acaba ese kill muy bien hecho con ese sniper. Lo está esperando, se da un tiro milagroso, casi lo saca, pero nada que ver. Al final, ahí está Dani Knight, lo va a aparecer, no se lo va a llevar tampoco. Tiene que guardar el sniper, ¿no? Ahorita ya pasaron a tres, su equipo tiene que hacerse para atrás, guardar esa arma. Esos dos, ahí va a aparecer, se encuentra muy cerca de él, lo estaba viendo. Nuke se está esperando muy inteligente. Quita el dedo cuando le doy grabar. O sea, y hablando de 2017, suponiendo que lleguemos de nuevo al Valka, no pienso que sean los únicos rivales. Si bien ellos vieron lo que hizo este año llegando a cuartos en el Worlds, siento que los equipos de Brasil y Turquía también están muy fuertes. Las otras regiones, bueno, aún así Chiefs ha mejorado bastante, o sea, Oceanía. Diría que bueno, está entre pues, las otras tres como los mayores rivales. Y dentro de mí, dentro del evento. ¿En qué región se repara mejor? Como que en ese momento, en esa temporada, quien vaya a estar más fuerte. Solo está el cúmulo de gente famosa. Hay un sueño claramente de llegar a ese mundial. Hay una espina por ahí que hay que quitar. Ya, pero no hay nada. No hay nada, yo nada. Yo creo que los mayores torneos también se demuestran en esas grandes competencias, en los mundiales. Así que. Es el caster de LOL, JJ. Que vaya muy bien. Ya, pero. No, realmente no. Yo soy Lucha y no hay nada. ¿Cómo se siente? Algo triste. Ahorita es un poco complicado, o sea, como sabrán, si nos siguen, fuimos a jugar a París con un soporte de prueba, fuimos con Choicex. Nosotros ya sabíamos, aún desde el inicio de este año, desde enero, ya sabíamos que Arce se iba a retirar este año. O sea, lo dijo muchas veces que ya era su último año, ya quería hacer otras cosas en su vida, ya como más personal. Y cuando salió, muchas personas como que decían de que ¿por qué dejan que se vaya si es tan bueno? Ese tipo de comentarios. O en realidad es algo que ya todos teníamos previsto y él ya había decidido, independientemente de los resultados. Anímicamente estamos...